Ford Autobecam pone a su servicio en sus instalaciones de 3.000 metros cuadrados en Santander y Torrelavega. Zonas de recreo para clientes con cafetería y wifi. En Santander, parking exclusivo clientes en calle Castilla. Amplia exposición de vehículo, nuevo, seminuevo y de dirección. 1.500 metros cuadrados de taller con las últimas tecnologías y un amplio equipo de profesionales. Somos los únicos distribuidores Ford en Cantabria. Descubre tu Ford. Autobecam en Torrelavega Cartes y en Santander en calle Castilla número 62. Sean bienvenidos a este mini estadio de Anoeta para vivir el partido que enfrentará al Veravera Rugby ante el Vasco. Un auténtico partidazo entre tercero y quinto clasificado del grupo A de la división Honor B de Rugby. Un partido que dará comienzo en escasos minutos. Un partido que servirá para determinar las fuerzas del conjunto cántabro, que quiere volver a la división honor, y un Veravera que está haciendo las cosas realmente bien esta temporada. Los jugadores ya saltan al campo, los jugadores de Vasco están ya sobre el césped. Y ya lo hacen también los jugadores del Veravera. Ahí van saltando uno por uno. Y ahí también salta el colegiado del encuentro, el encargado de impartir justicia, Marc Riera. Preparado para el saque inicial. Sacará la primera patada Vasco. Capitán azul. Llama al cole. Entonces está mirando. Va. Capitán verde. Y comienza el partido aquí en el mini estadio de Anoeta. Ya recibe el oval, empieza la primera jugada de despeje, Veravera. Se fue por banda. Será touch. Aunque te pille lejos, tú levanta, ¿vale? Para el conjunto visitante. Para parar el juego, ¿de acuerdo? Luego ya marcarás lo que sea, pero cuando salga tú pitas. Sí. Toma.
Marca. Bien ahí en la primera touch. Se forma el mol. La saca, rompe el rack. Ya sale jugando otra vez. Ya juega de nuevo. Patada de despeje. La consigue coger el jugador de Vera Vera. Más paró el tiempo. El árbitro, sí, hay que atender a un jugador. Comentan entre sí. Sí, ¿eh? Golpe en el placaje, sí. No, está bien. Este es duro. Un golpe en el rack que le ha dejado en el suelo al jugador de Vera Vera. Parece que está bien, se encuentra bien. Parece que por fin pueden levantar un poco al jugador. Está bastante mareado. Se ha llevado un fuerte choque en el rack. ¿Cómo lo ves? Sí. Vale. Gracias. Vamos a la mele. Mele azules. Consigue levantarse. Será Mele, vale, que introducirá de azules. Mele de ellos. Vera Vera. No está muy así, pero bueno. Pero lo podemos mover un poco más. Sí, sí. Sí, aprovecha, aprovecha ahora que no voy a nuevo sitio para. No, pero menos está más verde. Gol. Azules, paso adelante, estáis muy lejos. Ahí vais. Pide que se junten, que metan bien las cabezas. Momento para medir las fuerzas de la primera melee. Veremos quién tiene más fuerza en este comienzo de partido. Ya están ahí, introduce el oval. Empujan, pero la saca bastante bien. Vera Vera ya corre ahí. Goneaga, Xavi. Goneaga, la vuelven a sacar. Ya están en campo contrario. Le tumban. Pero bien, ahí la vuelven a sacar del rack. Qué bien está llevando la jugada por el flanco derecho. Se va solo, le placan casi en los tres últimos cuartos de campo. Se forma la línea defensiva de Vasco, mostrando su fuerza. Correcto. Consiguen echarle unos pocos metros para atrás a Vera Vera. Después de esa gran jugada por el ala derecha. Consiguió y ahora despeja. Verde, verde, estáis delante. Vasco. Verde, estáis delante. Consigue despejar Vasco. Despeja el peligro. Gran primera jugada ofensiva de Vera Vera. Mostrando que aquí en su casa no quiere que le gane nadie. Ahí. Os lo he cantado, dígame, ¿vale? Gracias. Era
Unamuno, el que se marchaba solo hasta que fue placado por Latouch. Bien ahí, la consigue sacar bien. Empuja a Vasco. ¡Para Verde fuera! Están empujando. Ahora muy bien Vera Vera en el mall que se ha formado. Ese correcto. Ese correcto. Están empujando con fuerza en los últimos metros. Y tienen que limpiar el rack. Tienen que dejar liberar. Sale ahora bien la defensa. No quiere que se forme nada. Se cae el oval. Parece que lo recupera Vasco. Otra patada defensiva. Vuelve a meter en su campo. ¡Azul! ¡Azul atrás! Recupera la posición Vasco, que ya forma esta primera jugada de ataque seria. La primera del partido que tiene opciones de crear peligro. Bien ahí. Buen pase. Abriendo al ala. Se marcha solo. Le van a aplacar. Le aguantan. Bien ahí. La defensa. Fue Chris el que se marchaba solo. Levanta. Te pide muy lejos. Levanta para que yo pare. ¿De acuerdo? Ala. Luego ya vendrá. Ya derecha. Se iba solo. Paso atrás. El zaguero del conjunto cántabro. Paso azul, azul, paso atrás. Será Touch. Marca donde la quiere. Sí, tranquilo, ventaja. Bien ahí. Hay ventaja. Uno más en Touch. Uno más. Uno más en Touch. Marcó el golpe. La manda directamente fuera, bien lejos. Sacará Vasco. Era Franco. Vale. Ahí va bien. La marca la saca bien. Casi se le escapa el oval, pero lo consigue agarrar. La saca ya jugando. Limpia el rack. Vuelve a insistir. Le placan de nuevo. Le empujan el mall. Siguen empujando. Qué bien está empujando ahí el ataque. Liberan otra vez. La cambian de lado. No, sigue con el oval. Aguanta, ahora sí la abre. ¿Lo van? Siguen. Vale. Avant verde, me da azul. Va. Marcó el avant. Ahí se le escapaba. Será Melé para el conjunto local. Vale, de acuerdo. Ahí está muy bien. De acuerdo. Sí, está muy bajo. Venga. Ya está, adiós. Oye. Segunda. Bajamos. ¿Cuál tiene más? Segunda, adentro. ¡Vamos! Dale, dale, dale. La quiero, dale, dale. ¡Coach! Dale, gordo, que no. Adi Jokinekin, Adi Jokinekin. Tendrá. Otra vez será capaz de volver a empujar tan fuerte como antes Vasco. No vale. Se formó bien. Estamos. Sí, es el este jugador que entra, ¿eh? Sí. Hágale largo claramente. No, no. Hágale claro. ¿Eh? ¿El hombre? Sí, sí, sí. Bajamos. Segunda dentro. Coach. Vain. Largo. Estamos dentro. Set. ¡Presión! ¡Uno! Vuelve. Ya ahora sí que la saca. ¡Juego! No dejan. Otro sigo. Pantalla. No dejaron sacar bien la melee. Lanzará
a palos para sumar los primeros puntos del partido. Intentará transformar Se intenta concentrar, patea, no, y se marcha fuera, la falló. La primera, el primer golpe de castigo del partido, no consigue transformarlo. Continúa el empate a cero en el marcador. Es tu jugada. Falló la primera tentativa, Vasco, para sumar los primeros puntos del partido. Sacó ya Vera Vera, patada profunda, intentará despejar, pero se marcha directamente fuera. Hey, hey. Tranquilo, que es el equipo. No lanzó la patada tan lejos como quería, se quedó corta, será touch. ¡Bingo! Ya la marcan, la jugada. Amagan la primera, la sacó bien. Ahora fuerte, entran al contacto. Libera el oval, saca rápido, la abre otra vez al ala, donde han hecho antes el daño. Ahora le frenan, no le dejan avanzar. Bien la defensa. Siguen intentando avanzar. Otra fase en su ataque. La vuelven a abrir. Le placan en el suelo. Pero había pitado ya el avant. El colegiado. Tendremos melee para Vasco, la primera del partido para el conjunto visitante. Bajamos, segunda, atento. No me parece. Bomba, vete más. Crouch. Vine. Set. Se forma. La introduce. Empuja fuerte, Vera Vera, se muestra fuerte, también con las melees en contra, sale de la melee, limpian el rack, le placan, va al contacto, otra vez, ahora abre otra vez al ala, intentan avanzar, le frenan en el suelo, vuelve a cambiar. Otra vez tumbado. Recuperó el oval. Vera Vera. Despeja con la patada. Intentarán que no salga fuera. Pero no lo consiguen. Gran patada defensiva. Gran patada defensiva. Que mete al Vasco completamente en su campo. En el último tercio de campo está ahora mismo encerrado el conjunto visitante. Que tendrá que sacar la touch. La sacó bien ahí, aunque casi se la roban. Libera otra patada defensiva cortita para intentar ganar unos metros. Que es de mi equipo, no digáis nada. A línea. No digáis nada, ¿eh? Ya veis, dos jugadores diferentes. Sí, sí, sí. Que no le digáis nada. ¿Cuánto azul? Todos. 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 Todos.
Vuelve a marcarla, la saca otra vez bien. Está mostrándose fuerte en estos primeros compases de partido el conjunto local, haciendo daño por las alas. Siguen avanzando. Correcto. Ah, correcto. Le han placado bien abajo. Correcto. Hay ventaja. Pero correcto. Señaló el golpe de castigo. Sacará el conjunto de Vasco. Patea directamente a la banda. Tendrá otra vez el touch. Habían retenido demasiado el oval los jugadores de Vera Vera. No, en esta no, está bien con ellos. Están correcto. Tres, cuatro, dos. Sí. La sacó hacia atrás. Siguen intentando atacar. Liberan. Quieto, no. Y señala el 3, el número 3. Castigo. El 3 entra por el costado. Por el primero contra el correcto, costado. El 3 luego entra de costado. El número 3 de Vera Vera, Javi. Placaje por el costado. Vuelve a lanzarla afuera. Ahora es Vera Vera el que está encerrado en su campo. Espera. 6 azules. 6. Sacará la touch. Viene en la primera. Intentarán formar el move. Que bien empuja la defensa de Vera Vera, pero habían liberado antes. Están en el último tercio. Intenta la finta. Fuera de juego número 2. Fuera de juego número 2. Juego de Churio. Perdonen, de Indica, jugador de Vera Vera. El primera línea. Echarán la pelota afuera para sacar la touch. Ojo. No, está. Aquí. Ojo. No. Paso atrás a verdes. Verdes, paso atrás. Azules. Azules, perdón. 3, 4, 2. Marca la jugada. Otra vez a punto de robarles la touch. Intentan avanzar. Están ya a punto, cerca de la zona de ensayo. ¡Azul fuera! Pide que se marche fuera el jugador de Vera Vera. Sigue avanzando Vasco. ¡Qué placaje! ¡Raca! La limpian bien. Intentó el drop. No le salió bien. Sobre 5. Sacará Vera Vera. Saca rápido. Ya forma otra vez el ataque el conjunto visitante. Atacando por el flanco izquierdo. Se marcha solo, le placan en el suelo. Hay que dejar liberar ese oval. Sigue avanzando. Le intentan tumbar entre dos. Casi no pueden, pero lo consiguen liberar de nuevo. Sigue avanzando otra vez. Qué fuerte se está mostrando la defensa local. Qué bien, le han robado ahí. Se va a marchar solo. Y le placan en el último momento a Xavi Gomeaga. Qué bien había robado el oval. Qué pena que las fuerzas no le acompañaran, porque había hecho una gran jugada. Casi no sale Osoval, pero al final será touch.
firme, boys. Cuatro azul. Cinco. Tuts que sacará el conjunto local. Una jugada de engaño que le sale perfecta. Pero hubo avant. Por lo tanto, mele para Vasco. Sí. Aún están en esta toma de contacto ambos equipos. Y cuando más cerca parecía que podía estar el ensayo de Vasco, Xavi Goneaga robó lo mal, adelantándose a todos, aunque finalmente fue emplacado en el centro del campo. Se forma ya la melé. Vale, mantenemos allí. Vale. Dice el colegiado que tiene que volver a formarse, esta vez bien. Que nadie la hunda. ¡Vain! ¡Set! Ahora sí puede sacar esta girada, esa melé. Ponte castigo, ahí, fácil, fuego, quieto. Hubo golpe, castigo, la sacó rápido Vera, intentando sorprender. Estaba bien la defensa, atenta. ¡Verde fuera! ¡Verde fuera! Libera y la patada a las manos. Ay. Se forman las líneas. Saca ya. Va. Aquí. ¡Fuego! Sí. Mira la línea. Rebasado ya el Ecuador de esta primera mitad. Continúa el empate a cero en el electrónico, en el marcador. Nadie conseguido puntuar. Sacó la touch ya el conjunto local. Empujando bien ahí fuerte en el mall. Sigue empujando. Qué bien, ahora intenta hacer lo mismo Vasco. Sigue, va bien. Sigue empujando. Ahora liberó. Jugada, arma la jugada, intenta avanzar entre mucha gente. Ventaja. Pero había ventaja. Número 8, por el costado. Entró por el costado Romain. Lanzará a palos. Intentará transformarlo. En la primera tentativa para el conjunto local de estrenar el marcador. La patada es buena. Primeros puntos del partido para el conjunto local. Transformó el golpe de castigo. Y suben los primeros.
suben los primeros puntos al marcador para el conjunto local. Tras esa transformación a palos, ¿qué? Patada defensiva muy profunda. Ahora intentará armar el ataque el conjunto visitante. Intenta aplacarle, que bien le están placando ahí. Le lanzan, le bajan al suelo. Abren por la banda, no tiene, tiene espacio para correr. Intenta el drop. Se le marcha afuera. Atrás, hey, atrás. Ayer con bombas. ¿Qué es eso? ¿Qué va a pasar? ¿Bien? Se la juega porque hay una mierda. ¡Ay, que pasa! Verde, paso atrás, verde. Saca la touch. A punto de robársela. ¡Al azul fuera! Se la robó. Sí que se la consiguió robar Vasco. A punto está en la zona de ensayo. Está muy cerquita de la zona de ensayo. ¿Qué oportunidad tiene de sumar puntos en su marcador? Empujan fuerte. ¡Al azul fuera! Sigue la jugada. Se le cae ahí. Consigue salvarla. Gana metros la defensa. Otra vez al suelo. Sí, correcto. Otra vez le tumban, no consiguen. Avanzan correcto. Poquito a poquito. Pero recupera el oval. Había Avant, luego había pasado adelantado. Hubo Avant. Luego Avant, seguimos. Vale. Vamos, azules. Introducirá. La melee. Vera, Vera. ¡Crouch! Otra ocasión desperdiciada por los visitantes para conseguir ensayar. Gracias sobre todo a una gran defensa de Vera Vera, que se está mostrando muy sólida en estos minutos, en esta primera mitad, aquí en el mini estadio de Anoeta. Sacó el golpe de castigo. Intenta armar la jugada ya el conjunto visitante. La patada profunda. ¡22! Sacará desde la 22. Ya prepara el saque. Esta patada no fue buena. Recupera la posesión. Amagado con la pelota, qué gran jugada. Se marcha solo, otra finta. Le van ayudando. Y consigue el ensayo. El conjunto visitante consiguió el ensayo. Nils consiguió el ensayo, el jugador de Vasco, para inaugurar su casillero. Qué gran jugada del conjunto visitante. Y ahora intentará transformar a palos.
La patada de Balta es buena. Era difícil, pero qué bien la puso entre los dos palos. Y suma otros dos puntos más. 3-7 en el electrónico. Y esto acaba de comenzar. Escucha. Ya juega de nuevo. El partido está en juego de nuevo. Número 7. Se acabó. Dos veces además. No consigue. No, castigo, castigo. Golpe de castigo a favor de Vasco. La manda directamente afuera. Por lo tanto, touch. En el último tercio de campo para Vasco. Yo le he oído al gusto. Justo. Dos veces. ¡Vamos! Dos veces. ¡Reca, la quiero, Aitor! Marca la touch. Casi se la consiguen robar los de Vera Vera. Se prepara la línea. Despeja. Profundo, como siempre. Estás fuera de juego, quieto. Ahora. Intentará su ataque. No despeja el oval. Patada muy alta, poco profunda. Para intentar recuperarla. No lo consigue bien ahí el jugador local. Liberan. Dos. Gran finta ahora. Se marchaba. ¡Fuera! Vale. Sí, pagador. Se marchaba, vale. Solo. Sí, sí. Perfecto. Recupera el oval. Arma ahora otra vez. Una nueva fase en su juego. Se marcha solo por el ala. Le placan. Sigue jugando Vasco. Otra vez de placa, avanza varios metros. Cambia la dirección del juego al otro lado. Se le escapa el balón entre las piernas. Pero la recupera. Fuera de juego, número 8 azul. Fuera de juego de Jokic. Número 8 azul, fuera de juego. Lanzará palos. Se prepara de nuevo Balta para transformar el golpe de castigo. Posición franca, bastante centrada. Lo pasa. Otros tres puntos más al casillero de Vasco. 3-10. No, no. Primera ventaja importante. El placador es inmediato. Para el conjunto visitante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y aunque tan solo es un ensayo de diferencia. No, 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 estás confundido. ¡Hacia atrás! ¡Juego, hacia atrás! ¡Juego, juego! ¡Vera, Vera! Se fue rápido sobre Vasco.
No les dejan avanzar. Intentarán despejar. Lo consigue. Buena patada. Otra vez. Se queda el balón clavado por el barro. Y ahora la patada de despeje. Se marcha directamente fuera. Será touch para el conjunto visitante, que con el pase de los minutos va imponiendo su ritmo. ¡Vamos! Paso, paso, paso. Tres. ¡Azules! ¡Pasillo claro! ¡Vale, vale, vale, vale! El cambio, espera. ¡11! Hay cambios. Se retira lesionado Xavi Goneaga. Y en su lugar tiene que entrar Jordán. Saca la touch. Bien ahí. Le placan nada más bajar de la touch. Despejan ahora. No dejan que salga. Ahora. Listo, quieto. Es Piñate el que despeja. Golpe castigo. Hay golpe de castigo. No lo piden a palos. La tiran fuera. Azul, ahí tienes. Espera, 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 espera. Azul, paso atrás. Uno azul. Ahí va. Saca la touch. Se forma el mol. Empuja Vera, Vera, pero empuja más Vasco. Cerca de la zona de ensayo. Siguen empujando. Hay que liberar ahora. A ver, capitán. Oye, capitán, déjame hacer mi trabajo, ¿de acuerdo? Otro golpe de castigo. Derrumbe mol. Se derrumbó el mol. Otra vez fuera. Otra touch. Cada vez más cerca de la zona de ensayo de Vasco. Ocasión importante para el conjunto local. Otra vez. Vale. ¡Ocho, fuera! Mol. Vale. ¡Fuera de ahí! ¡Off! ¡Off! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! Otro golpe de castigo. Capitán. Capitán. Llevamos dos seguidas, ¿de acuerdo? Dos seguidas. Siguen acumulando castigos. Vasco. No, no, yo no. Uno azul, atrás. Vente, entramos. ¡Ope! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Vuelve a marcarla, esta vez la tira atrás. ¡Vámonos! Ahora empuja fuerte, Vera Vera. Bien, Vera Vera empujando fuerte. ¡Suelta, suelta! Tiene el ensayo cerquita. Siguen empujando, siguen empujando. Y ensayo para Vera Vera. Cómo empujaron ahí el mol. Lo llevaron hasta la zona de ensayo, hasta conseguir hacer el ensayo. Fondo delantero, hostia.
Tío, ensayo. Esto no ha habido ensayo. Esta vez no ha habido golpe castigo. Ha habido ensayo, no es golpe castigo. ¿Por eso? Y será Javi Martín el que intente transformar e igualar el partido en estos instantes finales del primer tiempo. Patada es buena. Buena patada de Javi Martín para igualar el partido a 10. Qué fuerte se ha mostrado en el MOL el conjunto de Vera Vera, cómo han empujado y han conseguido el ensayo. Capitán. Vale. Llegamos al minuto 40. Ahí, mira lo mismo. Veremos. Última a ver. ¿Cuánto? Añade el colegiado. Dice que última jugada. Será MOL. Melé. Última jugada. Vamos. Última. Sí, paso adelante, verdes. Paso adelante. Introducirá el conjunto local. Set. Tensión. Uno, dos, dos. Ahora empuja fuerte. Vale, suelta. Vale, correcto. Liberan, intentarán armar este último ataque. Y ataca ahí Javi Martín. Al tatu, al tatu, al tatu. Avanzaba Javi Martín con la pelota, no puede. No, le placan. Correcto, correcto. Otra vez abre el juego, que viene ahí el placaje. Siguen atacando el conjunto de Vera Vera. Y Vera sigue avanzando, no puede. Cerquita en la 22. Se acercan otra vez a la zona de ensayo. Otra vez cambio de sentido del juego. Ese sí, esta es ahí. Placa al suelo directamente. Golpe de castigo. Igual. A palos intentará transformarlo Javi Martín. Tercero. Es buena. Y con este último tiro a palos retoma la ventaja de 3 puntos el conjunto local. Y llegamos al tiempo de descanso con el marcador de 13 Vera Vera, 10 para Vasco Rugby. Una primera mitad en la que no ha habido demasiado juego y que al final se ha impuesto el poderío del conjunto local en la MOL y la Melé. ¿Qué tal el de golpe? ¿Qué? Sí. Volvemos.
Espera, espera. No, 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 no. ¿O entramos o no entramos? ¿Cuántos? ¿Cuántos verdes? ¿Cuántos? Seis. Vamos, se recala, escribamos. Seis. Otra fase en el ataque, despeja. Otra patada, despeja ahora por parte de Vasco. Coge bien ese oval. Intentará iniciar la fase, no. Despeja otra vez, otra patada defensiva. Ahora sí que avanza. El conjunto de Vasco no puede, no encuentra el hueco. Le placan al suelo. Aquí, aquí, suelta la azul. Quieto. Tiene que dar el oval. Libera, ya abre el juego. Cambia el juego a la banda izquierda. Número 3, fuera de juego. Ahí, fuera de juego. Número 3. Fuera de juego de Javi. ¿Qué se va? ¿Qué se va? Hay cambios. Gracias. Saldrá Carrasco por parte de Vasco. La manda directamente fuera. Muy buena patada ahora. Será touch para los visitantes. Otra vez el número 3. No, no, no. Aquí, azules. No ha no aplacado, pero pide la cobertura. Aquí tengo el pinie. 9. Salta, roca. El año, ¿eh? Ahí, ahí. Arriba, arriba. 4, 3, 1. Por ello. Ahora saca bien la touch. Consigue mantenerla. Empuja, no puede. Qué bien está la defensa Vera Vera. Vale, azul fuera. Al suelo. Tiene que liberar. Abrirá el juego. Empuja. Están cerca de la zona de ensayo. Sigue abriendo el juego. Amaga con el pase. Sigue el solo. Sigue. Izquierda. Rock. Izquierda. Vuelve a liberar. Vamos abajo. No pueden frenarle. Cerca de la zona de ensayo. Tiene que volver a liberar. Abre el juego hacia la derecha. Muy cerca del ensayo. A punto de llegar el ensayo. Y placan otra vez. Cerquita de la línea. Pasa azul. Ahí Rack. Libera. Otra vez al golpe. Sigue. Abre otra vez para la otra banda. Sigue, libera. Ahora que cerca lo tiene. Pero se muestra demasiado sólida. Se marcha solo. Le placan. Hay que liberar. Otra fase. Qué fuerte se está mostrando la defensa de Vera Vera. No puede traspasar Vasco. Se le cae el oval. Azul fuera. No, ahora van, le mantiene. Le coge otro jugador. Vuelve a abrir, otra fase. No consiguen traspasar. Lo están intentando por todos los medios. Abre al ala. Ahora sí que parece. No, otra vez placado. Siguen intentándolo. Insisten por el lado derecho, el drop. Se marcha fuera el drop. Qué bien la defensa de Vera Vera. Frenando acometida tras acometida al conjunto de Vasco. Ya sacó la patada. Juega ya el conjunto visitante en campo contrario. Avanza con el oval, le frenan.
No consigue pasar. Otro ataque. Sigue madurando su ataque, intentando conseguir esta vez sí el ensayo. Pero no consiguen traspasar la defensa. Se le cae la bala y Avant. Avant del azul. Pero era Avant. Sin ventaja, sin ventaja. Hacia atrás, hacia atrás. No hay Avant, dice el colegiado. Eso es. ¡Azul fuera! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Joder! Despeja con esa patada. Se le escapa el oval. No hay nada. Sigue atacando ahora. Vera, Vera. Despeja directamente a banda. Aquí. Espera, espera. Saca la mol. Sacará la touch. Donde está indicando el colegiado. Capitán. Capitán. Sobra eso. No vamos, golpe castigo. El 14. Sobra, ¿de acuerdo? Esto sí lo he visto. Aquí. Tenemos aquí golpe castigo. 14. Mira el 14, por favor, que se tranquilice. Será golpe de castigo a favor de Vera Vera. Sacará la touch el conjunto local. Ahí está Churio, preparado para intentar robarla. No lo consiguen. Juego, 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 correcto. Juega ya, sacó rápido el vasco. Ahora tiene espacios, pero se sigue sólida la defensa de Vera Vera. Azul fuera. Bien, está en la última zona defendiendo, no dejando pasar a los jugadores de Vasco, que todavía no han conseguido anotar en este segundo tiempo. El balón en el suelo. Abre a la derecha, no puede, qué fuerte otra vez. Siguen empujando, ahora sí, empujan, empujan, empujan. Qué cerca lo tiene ensayo. Ahora se le escapa el oval. ¡Azul fuera! Pero lo sigue teniendo Vasco. ¡Azul fuera! Está intentando ensayar, pero no puede, no puede, no puede. ¡Hay juego hacia atrás! ¡Sí, joder, todo correcto! ¡Sigue ahí! ¡No hay aval! ¡No hay juego! ¡Juego! ¡Juego! ¡Vamos, vamos! Señaló el colegiado el ensayo de Vasco. Se acerca el marcador. Si transforma los puntos adicionales, se volverá a poner por delante. Perfecto. Protestaban que había Avant, los jugadores de Vera Vera, no consideró el colegiado. Y ahora la transformación, que es mala. Falló Balta el tiro a palos, muy desviado. Cuatro y entra. Se mantiene por debajo. Vasco, uno arriba, 16-15 para Vera Vera. Gracias. Ya el conjunto local, ahora la patada de despeje. 8 azul.
A lo tuyo. A lo tuyo. Aquí, azules. Indica, se prepara para sacar la touch. Casi se la roba Vasco, pero la consiguió amarrar. Avanza ya. Se fue al suelo Javi Martín, pero sigue avanzando. Vera, Vera. Por la banda derecha. ¡Rock! No pueden con el... Liberan el oval. Amaga. ¡Rock! Unamuno al suelo. Se prepara Izco para liberar el oval. Amaga, qué bien lo hizo. Ahora sí libera para un compañero. Ya en campo contrario atacando Vera, Vera. Es otra vez Izco. ¡Fuera verde! Abre ahí, intentaba. ¿Melee o lateral? ¿Melee o lateral? ¿Melee? Intentaba hacerse con el oval. Jorge Arbe. Pero finalmente se la melee. No, seguimos, seguimos, seguimos. Para que introducirá Vasco. Esta filierra, Crouch. Van. Set. Está bien. Ya juega Vasco en ataque, avanza. Ahora despeja bastante profundo, casi en la 22. Se le escapa el oval, aún más atrás consigue. Vale, vale, y ahí, ahí. No, no, no lo habló nadie. Ah, sí, bueno, estaba yo aquí cerca, estoy con él, yo lo he mandado aquí, ¿eh? Cinco, uno, ¿cuántos? Uno, dos. ¿Verdes cuántos? ¿Verdes cuántos? Cinco. Paso, paso atrás, dime, paso atrás. Así. Ahí vas. Seis, dos, cuatro. Arriba, arriba, arriba. Ya sacó la touch Vasco. Intenta avanzar fuerte. No, fuera. Intentarán la transformación a palos. Centrada, pero bastante alejada. Esa patada. Se
queda corta. Otra ocasión que desperdicia los visitantes, fallando los tiros a palos. En juego el oval de nuevo. Avanza Vasco. Sigue avanzando. Ahora recupera el oval, pero hay golpe de castigo. Now, what now? 12 results. Esta vez no intentarán ir a palos, lo lanzará directamente fuera. Sacarán de touch. A ver, tranquilos. Es Azul, último jugador que juega, y él viene delante y juega ese balón. Golpe castigo, por fuera de juego. No, pero no. Yo voy. Él ha subido la defensa igual que el otro. Va por el fuera de juego. Al Azul se le cae el balón hacia adelante y el que está adelante juega ese balón. Golpe castigo. Pero es reglamento puro y duro, ¿eh? No, cierra. Sacó ya la touch. Me empujan. Ahora se muestran fuertes los jugadores de Vasco. Siguen empujando. Responde Vera Vera. Que siguen empujando. Casi les meten en la zona de ensayo. No. Ahí está, señor. Izquierda. Ahora libera. Intentará jugar por su banda izquierda. Otra libera, abre al ala casi. Avanza. Le placan al suelo. Cambia otra vez el sentido del juego. Pierde unos metros. Sigue mostrándose contundente. Vera en los metros finales. Se le escapa el oval, lo recupera Vera. ¡Sin ventaja! Ya no hay ventaja. Y ahora la patada de despeje. Buena patada. ¿Eh? ¿Qué perder? Zule sobre la línea. Verdes. Espera. Vamos. Aquí. Vamos. Hay que recuperar. Mira ahí. 6, 2, 1. Buena reja. Sacó la touch. Intentan atacar en campo contrario. Ataca ya en campo contrario Vasco. Avanza. Le placa, le extienden por la camiseta. Amaga el pase, avanza unos metros más. Vuelven a perder unos metros. Ahora les presiona la defensa. Arriba. Al cuello. 7. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un placaje alto de Recalde. ¿Quién queda, capitán? Golpe de castigo. El 15. El 15, perdón. Vale, de acuerdo. Venga, vale.
¿Y quién entra? El que entra entra. 20. Más cambios. Entra Carrasco por parte de Vasco. 10. ¡Arriba, arriba! ¡Capitán! No, 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 no. ¿Es Meleo? No, es. Quieto, quieto. Meleo. Bueno. Falta el stopping, stopping. Vale. Vamos. Coach. Bye. Bien, veo primero, más fuera, bien. Set. Era vamos. Empuja. Correcto. La saca bien ahora. Quietos azules, quietos. Dejan. Quietos, quietos, quietos. Eso me los pone. Vale. Aguantarle. No consiguen ataques fluidos los dos equipos. Con Arad, con Arad. Una línea ahora, espera. Vamos a dársela. Ahora parece que va a intentar atacar el conjunto de Vasco. Sin golpe. No, no, hasta que la levante. Libera y hace el drop. Pero se le queda corto, recupera bien el jugador de Vera Vera. ¡Vale, rock! Bien. Ataca ya el conjunto local en campo contrario. No encuentra quién pasar, ahora sí. Le vuelve a placar al suelo. Abre a la banda. Es Piñat y que cae en el suelo. Señaló la infracción. Balón fuera. Para los locales. Paso, paso atrás. ¿Qué fuera azul, fuera de ahí. Ataca ya Vasco. Azul, fuera. Despeja el oval, lo manda lo más lejos posible para rearmarse. Hace lo propio Vera Vera. No, yo no vi Saban. Se le escapó el oval, pero no marcó el avante el colegiado. Sigue manteniendo su ventaja por la mínima el conjunto local. Cuando apenas restan 5 minutos para llegar al minuto 80. Ataca ahora sin miedo. Que viene el primer placaje. Vale, Rack, no salta. Un amuno.
suelta y juega. Suelta y juega. Evitó ahí bien el primer placaje Javi Martín, el segundo casi también, parecía placaje alto. Eso. Señaló el castigo el colegiado. Tuch. Llegada. Vamos a ver antes. Si se comporta, de acuerdo, gracias. Pasivo, claro, verde. Normal. Ataca de nuevo el Vasco. Buena patada defensiva. Correcto, correcto, correcto. Hubo avant del jugador de Vasco. Intentó recepcionar el oval, pero se le escapó de las manos hacia adelante, por lo tanto, avant. Hey. ¿Qué tal, dos? Sí. Tiro. Vamos volviendo. Tiro. Uno. Vale. Probando. Se prepara la melee. Sí, perfecto. Espere. Dale. Crouch. Bye. Set. ¡Primera más! ¡No! Empuja bien la defensa de Vasco. ¡Bien, chicos! ¡Vamos! Mele girada. ¡Bien! ¡Dame más! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Dani, vamos! ¡Vamos! ¿Eh? Bueno, perdón, sí, verdad. Perdón. Sí, po. ¿Qué pico? Hey. ¡Uno! ¡Vamos, Javi! ¡Para nosotros, no! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez, otra vez! Volver a introducirla al conjunto local. ¡Vete, vamos, Dani! Déjame. ¡Crouch! ¡Bain! ¡Estamos dentro! ¡Set! ¡Ganamos! ¡Cuatro! Ahora libera bien. Se les escapa el oval. Le echan metros para atrás. Correcto. Correcto. Vale, correcto. Ahora consigue recuperar el Vasco. ¡Azul fuera! Necesita por lo menos un golpe de castigo. ¿Tu costado? ¿Bien? Tú. Vamos. Estás por el costado. Tú bien, pero tú no. Hubo un jugador que entró por el costado. Vale. Lanzarán a palos. Puede ser el definitivo. Sí, sí, todavía sí. Importante que transformen este golpe de castigo. Lanza. Otra vez el fallo. Y casi asegura la victoria el conjunto local. Falló última alta jugada.
el tiro a palos, el fallo, el golpe de castigo. Vera Vera roza la victoria con la punta de los dedos. Última jugada, ha dicho el colegiado. Buscará como sea el ensayo o la transformación a palos el vasco. No se rinde el conjunto cántabro. Fuerte, intenta otra vez ahí. Intentan ganar metros. Avanzan. Libera, vuelve a abrir para la zona diestra. ¿Estás bien? Intentará aguantar con todo lo que tiene Vera Vera. ¡Ay, Avant! Y final del partido. La victoria se queda en el mini estadio de Anoeta. Victoria para Vera Vera, 16-15. Se impuso la defensa local ante el poderío visitante. Otro victoria para el conjunto de Vera Vera. Gran partido el que ha jugado el conjunto local, aguantando cada cometida del conjunto visitante, que lo intentó, pero los golpes de castigo y esos fallos a palos le terminaron pasando factura. Muchas gracias por todo. Volvemos la semana que viene. Les dejamos con las mejores imágenes del partido.
Ford Autobecam pone a su servicio en sus instalaciones de 3.000 metros cuadrados en Santander y Torrelavega. Zonas de recreo para clientes con cafetería y wifi. En Santander, parking exclusivo clientes en calle Castilla. Amplia exposición de vehículo nuevo, seminuevo y de dirección. 1.500 metros cuadrados de taller con las últimas tecnologías y un amplio equipo de profesionales. Somos los únicos distribuidores Ford en Cantabria. Descubre tu Ford. Autobecam en Torrelavega Cartes y en Santander en calle Castilla número 62. Y'all out here for, man? What you here for, huh? Does your life matter?